¿Qué onda, plebes? Buenos días ya y feliz inicio de semana. Los saludo aquí de nueva cuenta, servidor Cleofas Arriaga, tutoriales para acordeón de teclas y más. Recuerde que contamos con varios canales, por ejemplo, Fauna Silvestre de Palo Gordo, donde de vez en cuando en mis aventuras grabo por ahí fauna local de esa región. Y también Hazlo Tú Mismo, donde hacemos letreros de MDF y artesanías de una y otra cosa, reparación de cosas, ¿sale? Pero bueno, nos vamos. Hoy tocó hacer tutorial, algo facilito para aquella racilla que apenas está empezando. Se titula El Güero Palma, al estilo de Tucanes de Tijuana, en tono de re. Les voy a mostrar lo que es un adorno que lleva a medias y unos adornitos bien sencillos y preparación a tercera final para que nos quede completita, algo facilito, a ver cómo nos queda. Sale tono de re, ya sabes su escala de re a re. Re solo cuenta con fa sostenido y do sostenido, ¿sale? Escala. Cambio por debajo al tercer dedo. Marcamos nuevamente re y nos regresamos por donde llegamos igualito. Cambio. Ahora el cambio de dedos por arriba. Acorde. Vamos a localizar la primera, segunda y tercera para que se dé una idea. Ya saben, las primeras 5 o 6 escalas aplica esta ley. Ya saben, obviamente estamos jugando el tono de re, viene siendo re su primera. Contamos, el quinto tono que venga va a ser su segunda. Re, mi, fa, sol, la. Su segunda y el cuarto que venga es su tercera. En este caso, re, mi, fa, sol. Ok, esa viene siendo su tercera de re. Bien, entonces, empezando, pues no echa adorno, dice, en tierras de Nayarit, dice, fue donde cayó el avión, dice, iba para Guadalajara, dice, procedente de Obregón, dice, trasladaba al Güero Palmas. Un agradable señor, un respetable señor, algo así. Sale y mete este adorno. ¿Sí? Aquí es nota suelta, aquí pasa sobre el arpegio de la mayor. La, do sostenido, mi. Pueden meterle una apoyatura como conocemos Pedro y Pablo. Así. Y jalonear el acordeón en cada nota. ¿Sí? Y después nos vamos a sextas. ¿Sí? La, fa sostenido. Dos cortes ahí, dos pisadas. Sol, mi. Y ahí rápidamente nos vamos a fa sostenido y re. Así. Pueden trinearlo o caer en triple. Como gusten. Ok, y sigue la secuencia así, más o menos esa misma secuencia, va la letra cambiando y todo, pero es lo mismo, vuelve a hacer el mismo adorno que ya acabamos de hacer y la tercera vez que lo haga va a meter la preparación a tercera, así. Los mismos adornos que ya vimos. Pasamos sobre el acorde de re, fa, la. Entonces, fa sostenido, la y re. Ahí, do sostenido. Y caemos a opcional, triple o sencilla, así se encesta. Mi y do. ¿Sí? Sale, ok, y esto lo que lleva, ya más adelantito viene un adorno que hace así. Lo mismo, le pega, hace esto, eso, y ya luego le pega el mismo adornito que ya vimos. Entonces, es sobre la escalita, en terceras, así. Son cortes de 5. Y
cada que acabe los cinco cortes, pisa la nota que sigue en sobre la escala. Y va acá, y hace esto. Y vuelve a empezar secuencia en otra pisada, obviamente, pero igual. Aquí ya se me acabó la escala, pudiera oprimir la y do sostenido. Yo improviso aquí en sextas. Y puedes una apoyatura aquí, donde tú gustes, cualquier apoyatura es buena, ¿sí? Y barres, ¿sí? Entonces. Ya lo mismo que ya vimos. Ok, ya lo mismo, el mismo adorno y la preparación. Y es todo lo que lleva la cancioncita. Esa se me hizo bien para que comprendan su primera, segunda y tercera. Y pues el adornito es bien común. Una vez que haces, que dominas varias canciones de Tucanes, vas a ver que son muy similares. Por ejemplo, si estamos en sol, haces eso. ¿Sí? Si estuviéramos en sol, así es su preparación. Hay unas que tienen sol, en tono de sol, y hace así. Yo solo recorrí la misma pisada hasta re, la arrastré y es lo que nos dio allí. Bien, y parece que es todo. Ya el final también, el final acaba muy, muy neutro, muy normal. Acaba ahí en el acorde de re mayor, en su primera posición, sin inversión. Hay veces plebes que de repente puede acabar acá. O incluso puede acabar en una triple. Sí, aquí nos tocó acabar en acorde común. Ya sabes que puedes ponerle de tu creatividad así. Señalar ahí con una sexta, como lo hemos hecho anteriormente. Un trino para empezar. Barres. Como gustes. Todo es opcional. Todo estará abierto para que hagas tus inventos. ¿Sale? Acuérdense siempre de cuando se termina una canción. Hay que darle al fuelle aquí algo. A palmearlo ahí para que se oiga algo de vibrato. Me explico que se oiga ese sonido ondulado con vibrato, que se entienda que ya se acabó y que se oiga el acordeón así vibrando. ¿Sale? Y por mi parte es todo, algo sencillo. Te recomiendo escribir la letra y ya tú ahí marcas donde vas a poner ahí tu adorno de primera, ¿sale? Y tu preparación, ¿sale? Conviértete en un músico de escritorio para que veas cómo están estructuradas las canciones y todo ese rollo, ¿sale? Y un saludo para esa racilla que le anda echando ganas, que recién comienza, y para todos, espero haya sido de su agrado. De repente, raza que espera una canción muy con mucho grado de dificultad, que a veces ni siquiera llegamos a dominar, pero bueno, nomás les aviso que de todo hay en mi canal. Tenemos, yo pienso que unos 300 50 tutoriales de cabo a rabo, es decir, su puente musical, su introducción, su final, sus adornos de primera, segunda, cómo construir los acordes de mayores a menores y todo. Hay de todo un poco en mi canal, ¿sale? No, ya no crean que tenemos poca variedad, hay mucho. Rásquenle, ya saben, opriman mi icono de YouTube, mi logo. Y ya les va a dar algunas shorts, algunos videos. Barran a la izquierda y ahí van a tener mi lista. Y ahí salen, yo creo que unos 500 videos, digo, contando los shorts y todo lo que tengo, ¿sale? Y ahí escójanle. Tenemos de Invasores, de Ramón Ayala, Tigres del Norte, Cardenales, Traileros, Carlos y José, de muchísimos, ¿sale? Muchas gracias. Nos vemos tan pronto haya chance para subir más tutoriales. Gracias por ese apoyo.